Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Haces, se van los haces. Yo también me tendría que ir. Me tomo un avión, me voy. Ya venir todos los días a verle la cara al mago, Dios santo, la vi. Yo me voy a tomar un avión, me pego el palo. Bueno, no quiero volver, me quiero ir. Bueno, no sé, qué sé yo. Uf, bueno, no sé. Me toreó que quería venir, que tiene problemas. Todo el mundo sabe que tiene problemas. Ya no es el mago, ya va a perder un desafío. Es Don Facchini. Gracias por venir, mago Don Facchini. No sé qué decir. Gracias a usted por invitarme. La verdad es que la estoy pasando muy bien. Estoy muy contento de estar hoy acá con usted, Doc. Bueno, la verdad es que el sentimiento no es mutuo. Ocupar el sillón con una humanidad como la suya es un desastre, pero es lo que hay. Lo mismo digo. ¿Qué dice si usted dijo que estaba contento de venir? Ya se contradice dos palabras y se me contradice. Después lo va a ver en cámara, Doc. Bueno, después lo vamos a ver en cámara. Cuénteme, paciente Facchini. Sí, le cuento. ¿Qué le molesta más? ¿Que lo traten de fish en el Facebook o que lo traten de fish en el programa? Y la verdad es que el temita del Facebook me está molestando un poco porque hay muchos vivos, vio, dando vuelta, que se hacen mucho los pro. Y capaz que deberían de compartir un poquito más la pecera conmigo, ¿no? ¿Qué hay de cierto en que cada vez que leo un mensaje de Juan José Lucy se le dan vuelta los bigotes como los tiene ahora? Lo puede ver. Recién acabamos de contar todo lo que estuvo escribiendo. Me parece que ese chico tendría que venir al consultorio porque está teniendo bastantes problemas. ¿Usted está afirmando que Lucy está loco? Tiene problemas. He estudiado en el manual de psicología de Carreño barra Hoffman que los bigotes es un símbolo de pérdida de cabellera y que se los quiere dejar en algún lado. ¿Qué hay de cierto en eso? Si usted entra en internet, hoy uno de los lugares donde más información está buscando, busque de qué se trata el temita de los bigotes y los tipos de bigotes y ahí se va a dar cuenta. Pero búsquelo, haga algo de su vida. Sí, bueno, pero aguanta usted todos los días, lo cual no es fácil. Pero trabaje. Sí, es verdad. Estar con usted no es un trabajo, es un padecimiento. ¿Cuándo vas a empezar a jugar bien al póker? Cuando usted se ponga media pila y me enseñe. Pero, a ver, esto es como todo en la vida. Usted no puede pretender que yo le enseñe a usted. Usted tiene que leer, usted se tiene que informar. ¿No aprende nada a nuestros invitados? Sí, la verdad es que sí. Trato de ver después los programas. El tema es que, bueno, si uno no tiene un lugar donde evacuar las dudas, a veces se hace un poco complicado. Entonces yo apunto a una de las personas con mayor conocimiento de póker como es usted, pero bueno, se ve que no soy de la talla para que me pueda explicar. No, usted mi talla no es. Cuénteme particularmente qué aprendió de nuestro invitado Rosato, qué aprendió de nuestro invitado Abramovich, o sea, qué fue sacando en limpio de cada uno de sus invitados y vamos a decir la verdad, ¿quién fue el más gracioso para usted? Bueno, en primer lugar, con respecto a lo del señor Fausto Rosato, que ha salido campeón, aprendí que el póker online no sirve para ganar plata. Por otra parte, creo que con respecto al señor Abramovich, quiero agradecer las medias, muy lindas las que nos ha mandado. Bueno, aprendí de que está un poco arreglado el tema del juego de las mesas. Y para mí, ¿quién fue el más gracioso? Usted. Bien. Sí, está bien, usted tiene la risa fácil. Usted es el más gracioso. Utilizó dos palabras que me llaman poderosamente la atención. Cuénteme. Las medias del señor Abramovich. Ah, sí, sí. Y el programa arreglado. ¿Le cuesta mucho ponerse el traje para hacer el programa? Mire, realmente cuando yo soñaba con ser conductor o estar a la par de gente como usted, me di cuenta que en mi hipismo, cuando yo era muy joven, no iba a poder entrar a este círculo, a este mundo. Así que bueno, hoy en día preferí ponerme el traje. La verdad que es un poco incómodo, más en estas épocas de calor. Pero bueno, la verdad es que me siento una persona más importante, ¿no? Usted verá el traje, mi camisa, bueno, obviamente. ¿Usted escucha que le hablan voces? ¿Siente voces dentro de su cabeza mientras hace el programa? Sí, 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 sí. Sobre todo la de una persona que es como si tuviese una mosca en la oreja. Sí. ¿A quién se refiere? Al señor Federico Estrada, que es el productor. Que se ve que él no hace nada en el control, entonces deja el micrófono abierto y, bueno, ¿no? Suceden las cosas que pasan. Ahora, le hago una pregunta. Estamos solos, no nos ve nadie. No, 2, 3, 4, 5, 6 millones de personas. No sé de dónde pueden ver esto. Disculpe, Doc y Lucy. Bien, no. Yo no sé cómo hacen para ver esto, porque teóricamente esto es consulta profesional, esto es hermético, nadie tendría por qué verlo.
Sincerémonos. Sí. ¿Quién hace algo dentro de ese programa? ¿Dentro del programa nuestro? Sí. Yo. Ajá. Y, por ejemplo, ¿usted se anima a someterse a un test acá en privado para evaluar sus conocimientos de póker? Sí, claro, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí, 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 claro. A ver, aguárdeme, por favor, Doc. Sí, ¿cómo? Hola, mi amor. Sí. No, no puedo viajar a Las Vegas hoy. Perdón. Mandale sí. Saludos a José. Ok. Bueno, besito. Era Lid Boric, discúlpeme. ¿Por qué los bigotes? ¿Por qué los bigotes? Vuelvo a reiterar y retroceder a mi época de hippie. Cuando era joven, tenía barba y bigotes. Y una vez que entré acá, por una cuestión de imagen, me hicieron afeitar la barba. Me querían hacer afeitar los bigotes. Dije que no. Porque uno siempre tiene esos recuerdos, ¿no? De sus épocas mozos. O épocas de mozo. Fui mozo, ¿sabía? Sí, sí, porque yo veo que a usted le gusta llevar algo siempre a la mano, alguna bandeja, algo. Sí, claro, sí, fui mozo. Y servir a la gente, sobre todo. Y bueno, me pidieron que me afeite todo y me impuse a eso. Y el día que debuté en cámara como conductor, perdón, como columnista en su momento, salí con los bigotes. Bueno. Y la definición del tipo de bigote que tengo es un bigote revolucionario. Pasemos a otra cosa que realmente me interesa y mucho, y sobremanera. A ver. ¿Cuándo va a dejar de ser pescado? Yo lo estoy intentando. La otra vez estuve hablando con un amigo suyo, calvo también, y medio amanerado, que... Perdón. Sí. Medio si lo ve con un solo ojo, ¿no? Exacto. Fui a cargar nuevamente, porque se me acaba la plata. El combustible se le acaba. No, la plata para poder jugar. Obviemos esos temas, okay. Y ¿cómo es? Y bueno, volví a cargar y le dije, señor, ¿me puede cargar plata en la cuenta? Sí, cómo no. Y cuando le dije cuál era mi nick, el Mago 70, me pueden buscar para ver cuando juego los high rollers de 2 centavos, justamente me dijo, sí, ya sé cuál es su nick porque usted carga todos los meses. Y es real. El tema es que, bueno, en un momento estábamos jugando una mesa, yo con par de 10, y estábamos por definir la burbuja. Y bueno, uno resube en UTG más 2, yo estaba en botón, me juego lean con un par de 10 y me bajó un par de jotas. Ajá, bien, un flip, o sea, ¿no? Fuimos a un flip. ¿Y cómo le fue? Mal, porque no salí de ningún 10. ¿Cuándo le fue bien en su vida? ¿Cuándo me fue bien? ¿En la vida del póker? ¿En su vida de póker? En mi vida de póker, a principio de año salí bicampeón de la Liga de Sudamerican Póker. Y salí en tercer puesto del ranking general y creo que ahí me consagré. ¿Qué hay de cierto que Mundo Maurino estaría auspiciándolo todo el año que viene para jugar todos los eventos? Y en mi casa. Bien. Me gusta que empiece a reflexionar y sepa en qué condiciones está. Sí. Decime una cosita. Sí. Vos no venís del palo del póker. No. ¿Qué opinás de los jugadores de póker? Vos vas a los torneos, lo ves con gorrito, con anteojos oscuros y no estamos al sol, esas vestimentas raras. ¿Qué opinás? Yo, digo, cada uno es capaz, puede hacer lo que quiere, su imagen, ¿no? Desde ya. Sí, viéndolo usted está claro. Por eso mismo. Ahora, el tema que a mí me genera, y es por eso que creé la AFA, usted sabe que yo creé la AFA, no la de Julio Grondona, sino la Asociación de Fishes Argentinos, es que hay mucha gente que se cree shark, y es más fish que yo. ¿Me entiende usted, Doc? Entonces, yo pienso eso. Pienso que hay que hacerse un poco más cargo. ¿Usted es una persona jugada? ¿Jugada? Sí. ¿Usted está all-in en la vida todo el tiempo? Casi. Bueno, deme 5 nombres de invitados que se crean sharks y sean más fishes que usted. No puedo dar eso. ¿Por qué? Porque no. Porque cuando entré acá a Poker Sports, tuve que firmar un contrato de confidencialidad. Ah, bueno. Bueno, vamos para el programa, Mago. Espere, ¿le puedo hacer una pregunta? No, vamos para el programa. Bien, amigos, bueno, hemos disfrutado de un consultorio del Doc, algo desopilante en el día de la fecha. El Mago ha tenido una vestimenta más que particular. El Doc lo ha maltratado como corresponde. Es lo lógico y es lo que mis compañeros están habituados a estar aquí. Me han dejado solo para cerrar este bloque, pero no se muevan de ahí y ya seguimos con más Poker Sports Radio. Poker Sports Radio.